Arsenal está en la antesala de una nueva final. Sí, y es muy importante para nosotros como para cualquier equipo de fútbol argentino. Lo dijo recién Luis Segura en su apertura, que a él le encantaría con Argentinos Juniors estar. Por eso digo que estoy muy orgulloso de que sea así. ¿Es el mejor momento de la historia de Arsenal? Y es un lustro muy importante en la historia de Arsenal, porque desde que ganamos la Copa Sudamericana, después se fueron ganando cosas que en la historia de Arsenal nunca hubiéramos pensado. Viajamos a Japón, ganamos la Copa Suruga Bank, después ganamos el campeonato local. Ahora tenemos el año pasado contra Boca, la Supercopa. Ahora tenemos la posibilidad de ganar de vuelta otra copa. Realmente era impensado en Arsenal hace algunas décadas atrás, cuando todos empezamos como dirigentes, que podíamos hacer las cosas como para llegar hasta acá. ¿Cuál es la importancia de que en la Copa Argentina se viaje al interior, se jueguen los partidos, como por ejemplo en Catamarca, la final? Es muy importante para federalizar el fútbol. Es algo que el gobierno de Julio Grondona lo viene haciendo constantemente. A partir de la creación de la B Nacional, en donde antes no existía prácticamente más allá de un campeonato nacional, la inclusión del interior. A partir de ese momento de la B Nacional, año 1986, desde ese momento se generaron tres campeonatos que corren paralelamente con los campeonatos de los directamente afiliados y todos a dos pasos de subir a Primera División, razón por la cual la inclusión está a la vista. San Lorenzo es el rival a vencer. ¿Cómo podría llegar a palpitar este partido? Es un partido difícil, un partido muy difícil porque San Lorenzo es un grande. Y bueno, no pasa nada. Boca también era un grande y le pudimos ganar. Así que ahí vamos.